Bueno, por fin. Venga, ¿estoy en mi WordPress? No, pues si no estoy en mi WordPress, me salgo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No es mi WordPress, me salgo, no toco nada, no le borro todo al compañero que os conozco. Continuar con Google y entráis en vuestra cuenta. Esto es para repasar, porque no todo el mundo es tan ducho en computación. No, no, no. Hazme caso. Entonces, me voy a mi blog. Lo voy a hacer de canciones. ¿Vale? Sí, de canciones. Las canciones de Usero, ¿vale? Os metéis en sitio web, entrada y hacéis una nueva. Yo tengo aquí unas cuantas porque ya he explicado lo mismo a múltiples personas y en el canal de YouTube, aunque no esté en Moodle, ya está en YouTube. Os encontraréis siete explicaciones de lo mismo. Cualquiera vale o cualquiera no vale porque todas son añadir título mi repertorio 2 tenéis que escribir 300 palabras aunque parezca una locura para el verano que viene con mis clases de canto pienso ofrecerme para fiestas, BBC, bodas, bautizos y comuniones, como cantante y para otro tipo de fiestas como, no lo voy a decir, ¿vale? Pero hay que diversificar negocio, que la cosa está muy mala con la COVID, entonces si no canta, pues, o las dos cosas, ya con un precio combinado, ¿vale? Lo que vamos a aprender es meter una tabla y una galería de fotos. Mi repertorio es el siguiente. Yo para aprender a cantar, lo que hacemos es cogemos una canción, la aprendo a cantar y aprendo alguna técnica. Luego otra canción, aprendo a cantarla y voy aprendiendo, ¿vale? O sea, aprendo un montón. O sea, aunque creáis que no podéis cantar, si os ponéis. No vaya a ser Freddie Mercury ni Montserrat Caballé, pero tabla. Venga, voy a poner tres columnas y cinco filas. Canción, autor, voy a poner nivel, ¿vale? Canción, Your Song, de Elton John. ¿Ya? Metí una tabla, nivel. Ahora mismo estoy en nivel 4. 4 de 5. La canto bastante bien, pero todavía me queda. Luego voy a cantar Spider-Man. Spider-Man, que es una canción de la versión de Michael Bublé, que tengo ahora mismo un do. Todavía me queda que mejorar un montón. Voy a cantar Just the Way You Are de Billy Joel, que tengo ahora mismo un 1. Y así. Vosotros la podéis hacer de moto, modelos de motos chulas o grandes conductores, no, pilotos. De juego, pues los tres mejores juegos. No vayáis a poner 20 juegos, no es para estar toda la mañana aquí haciendo la tabla. Los mejores juegos de la historia para mí. Manuel, un juego. Los personajes más interesantes o los tipos de personajes que hay, que yo nunca he jugado al LOL, entonces no sé. Hugo, no sé. Top de curiosidades. Una. Hard, no puedo. Chiquito, Charlie en el Dur. No puedo. Tabla. ¿Qué? Ahora os voy a poner vídeo. Seguro que hay un gameplay del Dundo con Chiquito. Tabla de canciones de JL. Me tenéis que ayudar a buscar un nombre artístico. Y luego la galería de fotos. Ya daremos una clase de que no podéis usar cualquier foto. ¿Vale? Podéis usar o vuestra foto o fotos que estén libres de derecho. Hoy vamos a usar fotos a la buena de Dios, pero que sepáis eso. De todas maneras, en Google hay una opción de buscar imágenes. Voy a buscar aquí, no sé. Voy a buscar música. ¿Vale? Voy a buscar imágenes. Y una opción que hay aquí que es más. No.
En ajustes, búsqueda avanzada. No sé si era una herramienta. Derechos de uso. Podéis buscar fotos con licencia Creative Commons que podéis usar nombrando a la fuente, ¿vale? Entonces está de Pixabay, por ejemplo, la podéis usar, ¿vale? Hay un montón de páginas que son repositorios de fotos que podéis usar en vuestro sitio. La descargáis y la podéis usar sin tener miedo a que os denuncien. Pero eso ya lo veremos un día. Ahora mismo no tengo ganas. Voy a usar las que tengo y ya está. ¿Que me denuncian? Pues nada. Voy a la cárcel. Aquí en media tenéis galería normal, tenéis stacked, que es otro tipo de galería, collage, que a mí no me gusta, y tenéis masonry, que tampoco me gusta, y tenéis galería apilada. Elegí una, le dais, subís la foto y subir, seleccionar, porque yo tengo unas cuantas. Yo, perrito, Elton John, Blade Runner y el instituto. ¿Vale? Le dais a publicar. Publicar. Ver entrada. A ustedes no sé si lo tengo que explicar, pero los otros muy mal porque me mandan lo que tienen arriba. Eso no es lo que me tienen que mandar. La galería está súper chula porque ya está hecha. Le da y sale la foto. Puedes ir cambiando. ¡Oh, qué cosa más bonita! Elton John, recién levantado con la bata. ¿No habéis visto Blade Runner? La tenéis que ver.